Y muy bien, amigos, ¿cómo estamos todos? Sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 3 de Retrospectiva Pablo Cuchis, la serie en la que revisitamos todas las series que han formado parte del canal, o sea, la serie en la que revisitamos series. ¡Vaya! ¡Qué genio! Pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con la serie número 14, que es Goat Simulator. Y parece que esto va a 2 GB por minuto, por lo tanto vamos a ganar como 5 minutos y adiós, ¿no? Porque no tengo tanto espacio en mi disco duro. Pero bueno, Goat Simulator, simulador de cabras, ¿sabes, amigos? XD, bueno, vamos a jugar en Goatville, con pues esto, ¿no? Bueno, un mutador, puedo poner lo que sea. Ah, genial. Bueno, vamos a poner estos 5, ¿no? Ya no puedo poner más. Puedo poner más, bueno, así está bien, ¿no? Vamos a jugar. Pero bueno, esto es Goat Simulator, amigos, el simulador de cabras. Es un juego que jugamos. Oye, ¿qué coño es esto? Aunque es un fantasma. Ah, o sea, no soy una cabra, soy un fantasma. Ah, y hay una forma de quitar esto. Pero bueno, esta fue la serie número 14. Que hasta eso que duró bien poco, ¿ah? O sea, fueron como 5 partes y ya, a tomar por culo la serie. Empezó en 2014 con demasiado lag. Subimos una parte en 2015 y luego en 2016 ya sin lag. Y desde entonces ya no ha vuelto a subir esa serie. Por lo que había, amigos, se viene la pregunta: ¿quieren que Goat Simulator regrese al canal como serie habitual? Digo, porque este juego ya nadie lo juega. O sea, ya es un juego, digamos, obsoleto, en el que te premian por cualquier cosa. Porque ver aquí, salta sobre trampolín, ¿no? Y si, espera, alguna forma de veamos, ¿dónde me cambio? Pues no tengo idea, Por lo visto voy a tener que mantenerme como un fantasma. Yo quería ser una cabra, coño de tu madre. Pero bueno, quien quiera ver cómo funciona la cabra, pues ahí tienen la serie, ¿no? La serie número 14, el canal Vagando en Goat Simulator XD. Un juego que salió en 2014, si no me equivoco. Y pues lo jugamos ese mismo año, coño. O inclusive 2013, ¿no? Mientras más me la mamas, más me crece. Pero bueno, pues ya saben, ¿no? Este juego puede ser lo que se te pegue la gana, coño de tu madre. O sea, destrozar, asustar a la gente. Pero que para empezar soy un fantasma, ¿no? A ver, o sea, si podemos como que pegarle a mira tú la gasolinera. Y sí, para que quieras saber, ya hay combustibles, amigos. Ya que hice un video en enero, que se subió en marzo, en el que dije que no había combustible porque pues había desabasto. Ahorita tal parece que ya hay otra vez combustible, pero a ver por cuánto tiempo, ¿no? ¡Ah, coño de tu madre! ¡Ah! ¡Rompimos la gasolinera! ¡Rompimos la gasolina! A ver, vamos a ver si puedo hacer un backflip o algo así. Oh, mira tú, ¿qué coño estoy haciendo, vale? Y si, ¿quién sabe dónde acabé? ¿What? Ah, como que me quedé en el cable, ¿no? O sea, ¿qué juego tan raro? O sea, mira, ya llegamos al estudio en el que hicieron este juego. Coffee Stain Studios, ¿sabes? Levántate, cabeza de pija. ¡Levántate! Aquí son los programadores, ¿no? Una cabra entre leyendas, ¡Ay, sí! Destruyo todo a mi paso, coño, tu madre. O sea, mira esta cuestión. Lo estoy destrozando todo. Vaya. Vaya, o sea, mira, o sea, qué miedo estar en tu casa y que de repente se te mete una cabra, coño de la madre. O sea, qué miedo. Imagínense eso, amigos. Que están haciendo lo que sea y de repente se mete una cabra a su casa y destroza todo. Digo, tan normal en el entorno rural. O sea, mira esto, mira, tú puedes jugar Flappy, ¿cómo se llama esto? Flappy Goat. Les digo, pues en 2014 se jugaba Flappy Bird, ¿no? ¿Se acuerdan, amigos? Duró bien poco ese juego en el App Store. Luego lo quitaron. De hecho, una vez intenté traerlo al canal, pero no. Todavía no encontré la manera correcta de grabar el celular, por lo que pues tuve que dejarlo sin Flappy Bird. Aunque jugamos en Happy Wheels un poco de Flappy Bird, como ustedes recordarán, en la parte 4. Y no recuerdo que otra parte regresó a Flappy Bird, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Flappy Bird, amigos? Ese juego de mierda. Tan feo. Pero bueno, rompiendo la oficina. Pero bueno, yo creo que unos pocos segundos más y ya terminamos con esta cuestión, ¿no? Porque pues yo creo que ya les mostré lo fundamental de este juego, que puedo destrozar todo. Por lo tanto, amigos, me voy despidiendo. Esto fue la serie número 14, Goat Simulator. Y comenten si quieren que regrese. Adiós. Serie número 15, Kirby's Dream Land para Game Boy. Y hasta el momento la última serie de Game Boy que hemos jugado, ¿eh? Entonces no ha habido ningún otro juego de Game Boy. Pero bueno, Kirby's Dream Land, o Kirby en blanco y negro, coño tu madre, 1992, HAL Laboratory Incorporated, Nintendo. Pues veamos, ¿no? Stage 1, Green Greens. Kirby, me encanta Kirby, maldita sea.
Es el Kirby. Y sí, este juego era... era algo distinto a los demás Kirby's, porque para empezar no podíamos tragarnos a los enemigos y obtener sus poderes. O sea, mira, por ejemplo, ganamos a este par de coños de madre y pues no pasa nada. Y bueno, aparte que nos podemos pasar los niveles más que nunca por el orto, ¿no? Bueno, ¡in! Aquí tenemos un poco de... bueno, no lo necesito. Pero bueno, el primer Kirby, marico, que salió bastante tarde, ¿eh? En el 92. Y creo que un año después salió Kirby's Adventure, cuando ya nadie estaba ni medio sentado por la NES. Sí, lo sé, Kirby siempre sale cuando se acaba el tiempo de vida de la consola. Está, es extraño. Pero bueno. Pero bueno, Estrella Voladora, ve. Esa serie la jugamos en 2014, ¿no? ¿Se acuerdan, amigos? Por ahí de agosto, septiembre de 2014 jugamos. A ver, aquí tenemos el primer jefe. Vamos a ver, nos tenemos que traer sus bombas y pues escupírselas, ¿no? Es el Kirby. El Kirby, luego mejoró. Sí, luego mejoró Kirby en Kirby's Adventure, el cual lo jugamos en 2017, si no me equivoco. Pero bueno, lo básico, pues aquí estaba, ¿no? Vas caminando, tragas enemigos y los puedes lanzar en forma de estrella, ¿no? También puedes flotar en el aire, puedes matar vacas extrañas y también, pues, como les dije, ¿no? Puedes flotar y demás, ¿no? Todo eso en 5 niveles. Vamos a ver si podemos llegar con el jefe, el cual es el típico Wispy Woods, ¿no? El arbolito. Coño de tu madre. También que íbamos. Bueno, ya, in. Nos comemos al Morgan. Este nivel me gusta un montón. Mira, matamos con bocanadas de aire. Eso ya no era tan posible en los próximos Kirby. Este juego contiene la esencia pero pura, O sea, es el Kirby más primitivo de todos. Luego llegó Kirby's Adventure y mejoró todo. Pero en serio, lo mejoró todo a lo brutal, coño, tu madre. O sea, este juego tiene muy buena música. Está bastante aceptable para lo que era la Game Boy en aquella época. Por lo que, pues sí, es el primer Kirby, ¿no? Bueno, ya agarramos el primer tomate que aparece en todo el juego. Porque, pues, Kirby, pues, le gusta el tomate, ¿no? Le gusta el arroz con popote. Digo, ¿qué? No, YouTube me censura por decir esas cuestiones, ¿no? Por hacer alusión a la sexualidad de ciertas personas. Bueno, nos metemos en la puerta. Ya, ok. Ya llegamos con el jefe. Pues el siempre conocido Wispy Woods, el cual... ¿Cómo? De hecho, aquí no teníamos ciertos movimientos como barrernos en el suelo. Aquí, tenemos que traernos la manzana así, escupírselas en forma de estrella. Está bien fácil. Aunque bueno, mejor no digo nada porque luego te puede como que follar el coño de madre, como ahorita casi me ocurre. Si son manzanas o yo creo, ¿no? No hay árbol de tomates, ¿o sí? Bueno, ¡ay, está llorando! Y bueno, ahora sí agarramos la estrella. Te sé que hagamos el primer nivel. Y bueno, llegamos al castillo, etc. Y pues hasta acá le dejamos a la serie número 15. Adiós. Veamos esta pantalla de inicio. Cuántos recuerdos. A ver, vamos a ver si funcionan los controles. Mira, vamos a ver, Mario. Te vamos a mover esa puta nariz de mierda con tu madre. ¡Ah! ¡Ay, se ve bien drogado el coño de madre! ¿Eh? Pero mira esos polígonos, coño de tu madre. Pero bueno, amigos, esta es la serie número 16, Super Mario 64, la cual empezó en 2014 y terminó en 2015. ¿Se acuerdan de Mario 64, amigos? Les prometo que algún día la voy a regrabar. Y sí, mi save cagó, quién sabe por qué. Pero bueno, lo jugué hace 5 años, no pasa nada. Pero bueno, tenemos el save, Mario. ¡Ah! Y bueno, aquí tenemos... ¡Ah, querido Mario! ¡Ven al castillo! ¡He hecho un pastel para ti! ¡Sinceramente, la princesa Toadstool Peach! Y pues nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sarcasmo. Pero bueno, aquí estamos. Todo bien pixeleado. ¡Ay, Dios mío! Mario 64. Era mágico este juego, coño de la madre. Pero bueno, aquí está la Kitu. Con su camarita 2D. Esta intro. Imposible no reconocerla. Esos sonidos, el entorno, el ambiente que parece de plástico como Donkey Kong. Pero bueno, salimos de la tubería. Y pues aquí nos toman algunas fotos para salir y... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, Mario. Pero bueno,
¡Chao! Has llegado al castillo de la princesa por una tubería. Usando el control. Usar el control es un. Es pan comido, ¿no? Presiona para saltar, ve para atacar, ve para leer letreros. Usa el stick para. Pues para mover a Mario. Y ahora, pues vamos al castillo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Este juego es bien mágico, es, amigos. Mario 64, ¿ah? Y sí, al principio alguien dice, ay, los otros 63, ¿dónde están? Pero no, es por Nintendo 64. Pero bueno, aquí estamos, nos llega Lakitu. Y dice, buenas tardes, los hermanos Lakitu aquí, reportando en vivo desde las afueras del castillo de la princesa. Mario ha llegado a la escena y estamos y estaremos grabando la acción en vivo desde que entra al castillo y pues se mueve y busca las estrellas perdidas, ok. Así son, ok, como camarógrafo de temporada estaremos disparando, o sea. Es que sí se dice disparar en fotografía. Estaremos, bueno, buscando desde el ángulo recomendado. Pero tú puedes cambiar el ángulo de la cámara presionando los botones C. Ok, listo. Eso ya lo sé, coño, tu madre juega este juego como 500 veces. Pero bueno, aquí estamos en el castillo. Y entramos y lugar de decirnos, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Nos cierran la puerta ahí? ¡Ah, bienvenido! Nadie está en casa. Ahora vete y no regreses. Qué manera de recibirnos, ¿ah? Pero bueno, aquí está el Toad, que nos dice, me estoy alegre de verte. La princesa y yo, bien, todos. Estamos atrapados dentro de los muros de castillo. Ok, sí, vamos a ir a la estrella, ¿no? Vamos a ir a la Navidad. Pero bueno, vamos a la única puerta que no tiene ninguna estrella, que es esta. Digo, eso, que no te pide ninguna estrella, más bien, ¿no? Vamos a hacer entonces la primera estrella que es en Bubbles Battlefield, ¿no? Algún día voy a regrabar esto, amigos, algún día. Pero bueno, Big Bob Bomb on the Summit. La gran bomba en la cima, ¿no? Muy bien. ¡Wow! Bueno, ya, no voy a leer esto con tu madre. Pero bueno, aquí dice. Bueno, ya, muy bien. Pues eso, ¿no? Que tenemos que ir hasta arriba a agacharnos al Rainbow Bomba, ¿no? ¡Ay, no seas chino, Mario! ¡Coño de tu madre! Coño, no seas el Michael Jackson. A ver, bueno, ya. Ese temazo, marico. Y sí, este juego es mágico. No, coño de tu madre. Cabeza de glande. Bueno, aquí podemos mover la cámara, que es una joda en este juego. Coño de tu madre, cámara fea. Y aquí te voy a decir, coño de madre, chocaderas. No, Mario, no hagas eso, por favor. Es que hace años que no juego Mario 64, coño. Por lo tanto, acostumbrarme a los controles otra vez está complicado. Pero bueno, ahora las bombas se ponen bien puñeteras y quieren atrapar, coño de tu madre, quieren matar. Coño, Mario. No hagas eso, Mario. Mario. Este juegazo, coño de tu madre. ¿A poco no Mario 64 es mágico, es, amigos? Pero bueno, de ahí salen las piedras, ¿no? No hagas estupideces, coño de tu madre. Coño de tu Mario. Espera, ese era el atajo, ¿no? Sí, eso era un atajo, coño de madre, se me olvidó. Pero bueno, pues ya que, ¿no? Aquí todavía no podemos activar los cañones, ¿verdad? Ahora, no me acordaba de este corazón. Pero bueno, lo tocamos y pues nos restaura. ¿Ven? Ahorita lo... ¡Ay, no sea chino! ¡Mario! Este era un atajo, ¿no? Pero, coño, entra. Sí, quién sabe por qué Mario se teletransporta, pero se teletransporta, ¿sí? No me pregunte por qué, yo no hice este juego. Pero bueno, aquí estamos. Soy la gran bomba, el señor de toda la materia aplastante, el rey de los kabooms de todo el mundo. ¿Cómo te atreves a escalar mi montaña? ¿Con qué derecho tú pones tus pies en la cima de la montaña imperial? Tú puedes tener. Puedes haber eludido a mis guardias. Pero tú nunca escaparás de mis. De no sea. Y tú nunca tomarás mi estrella de poder. Ok. Y si tú quieres la estrella, pues agárrame el culo, ¿no? O sea, me estoy diciendo cómo derrotarlo. Pero bueno, tenemos que ir hacia atrás. Cogerlo. Cogerlo casi literalmente. Cogerlo y sacarlo a cagar. Así. Listo. Ahora ven pa' acá, coño de tu madre. Y sí, camina bien lento porque está estreñido. Bueno, ya. Uno más y adiós, ¿no?
Pero hay unos jefes que se ponen bien feos, como la mano del mal, coño, tu madre, la mano pajera, que aparece en ese nivel todo feo. Mira, ¡ah, me va a coger! ¡Cógeme! 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 Pues no, hijo de mierda. Ya, troleado. Y así es, amigos. ¡Ok! No pudiste haber rotado. Lo que hice siempre, ¿no? Pero bueno, ya. Desaparece y se convierte en una estrella. Y así grabo la estrella número... ¡1! Y bueno, con eso terminamos con la pequeña muestra de lo que fue la serie 16, Super Mario 64. La pueden ver en el canal cuando quieran. Nos vemos en la serie número 17. ¡Adiós! Bienvenido al Game Dev Tycoon. En este simulador empresa Sam, has viajado en el tiempo para comenzar tu propia compañía desarrolladora de videojuegos. Al comienzo del nacimiento de la revolución de las PCs, en los próximos años podrás crear tu empresa de sueños, vender los mejores juegos, ganar fans y convertirte en el líder del mercado. Espera, aquí quiero subir el volumen, puta madre. ¿Turi? Ah, no. Ok. Bueno, pues listo. Antes de empezar, es poner un nombre de tu empresa. Vamos a ponerle Paburo Games, ¿no? Espérame, que tengo que borrar esto. Paburo Games, pues la serie número 17, Game Tycoon. Pues yo soy Pablo Cuchis, ya saben, soy hombre. Ah, se lo puedo poner al azar, no. Vamos a ver, este me queda bien. Pues vamos a regresar a lo que era originalmente, ¿no? En la serie, ¿se acuerdan de esto, amigos, de estos atuendos? Pues sí, aquí estamos de regreso. Vamos a jugar unos 5 minutos, ¿no? Ya, listo. Pero bueno, tutorial, has iniciado tu primera compañía de desarrollo de juegos. Tu oficina está en un garage y eres el único empleado. Ok, listo. Ok. Pues vamos entonces a crear un juego, amigos. Soporte, ok. Compra el juego, ah, pues sí. Sí lo compré esta vez. Vamos a crear un nuevo juego. Ok, muy bien. Ok. Esto es como el 83, algo así, ¿no? Pero bueno, están limitadas, pero... Ok, listo. Juego 1, vamos a... Primero que nada, vamos a escoger el tema. Podemos escoger colonización, mascota virtual, cirugía o construcción. Me encanta la construcción. Vamos a ponerle... Minecraft. Y bueno, amigos, hace tiempo hice una encuesta en la que pregunté si querían que regresara esa serie, pero ganó el no. Por lo tanto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quieren que regrese esta serie? Algo que con God Simulator, ¿eh? Puedo regresar a esa serie si ustedes quieren. Una segunda temporada, tal vez. Pero bueno, tenemos aventura, ¿no? Un juego adelantado a su época. Vamos a coger una plataforma. Tenemos para G64 y para PC. Pues vamos a jugar para PC, ¿no? Siguiente, basado en texto. Dinero 70.000. Ok, o sea, vamos a escatimar costos. Vamos a hacerlo full. Veamos cómo nos sale. Crear el Minecraft, ¿no? Ok. Muy bien. Ok, listo. Ya. Bueno, motor. Veamos. Ah, jugabilidad. Yo creo que importa mucho la jugabilidad. La historia de misiones no tanto. Y el motor, pues que funcione, ¿no? Por lo tanto, así quedamos. Pues Minecraft, ¿no? Listo. Entonces ya estamos empezando a construir el juego de Minecraft. Listo, acaba de empezar. Pero bueno, este es el juego de Game Dev Tycoon, amigos. Por donde si algún día quieren, pues lo puedo retomar, ¿no? Porque pues la vez pasada lo tuve que terminar porque aparte que estaba en bancarrota, pues valió caca, ¿no? Por alguna razón. Pero bueno, diálogos son pocos. Diseño de niveles importante. Inteligencia artificial también importante, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale este juego. A ver cómo nos van las ganancias. Ya pasó un mes, ¿no? Ya nos cobraron la renta, el arriendo. No, bueno, solo puedes elegir sonidos básicos, ok. Muy bien. Nos vamos entonces a... Listo, a ver. Diseño, gráficos 2D, sonidos básicos, pues sí, ¿no? Diseño de mundo, muy importante. El estilo gráfico, no tanto porque es Minecraft. Y pues el sonido tampoco tan importante. O sea, el diseño de mundo lo más importante. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo queda este juego. Ya pasó casi 2 meses. Del año 1. A ver, has terminado de salir tu primer juego. Ok. Entonces tenemos que esperar a que se arreglen los bugs. Ok, listo. Entonces aquí tenemos 4 errores. Tenemos que esperar a que terminen de, pues, solucionarse, ¿no? Más puntos. Ok, más puntos. Ay, no, ya nos cobraron. Ok, más de diseño. Ok, terminar. Entonces ahora estamos terminando nuestro primer juego llamado Minecraft. Ok. Pues vamos a ver entonces cómo le va este juego y yo creo que con eso ya terminamos este video, ¿no? Pero bueno, tenemos... ok, listo. Jugabilidad, historia de misiones, diálogos, diseño de nivel, inteligencia artificial, diseño de mundo, gráfico. Pero bueno, Pablo Cuchis, ya seguimos siendo nivel 1. Pero bueno, lanzamos el juego y vamos a ver cómo le va este juego. Veamos cómo le va este juego. Vamos a ver las calificaciones.
¡Ha llegado las primeras críticas de Minecraft! Veamos. ¿Quién dice las críticas? 5. 5. 4. Anda a cagar, anden a cagar, muérganos. 3. Construcción aventura. ¿En serio? Se nota que viven en los 80, cabezas de huevo. Pero les digo una cosa, en 20 años va a llegar un juego que va a romper el mundo, ¿verdad? Minecraft, de verdad, anden a cagar cabezas de huevo. ¿Saben? Odiaron mi juego, lo odiaron por completo, amigos, auxilio. Pero bueno, amigos, ¿qué les pareció esta pequeña muestra de lo que fue la serie número 17 del canal? Yo creo que vamos a dejar este video hasta acá porque las series pasadas nos tomó algo de tiempo. Nos tomó mucho tiempo grabar las series pasadas. O sea, porque tan solo Goat Simulator y Mario 64 ya nos echaron como 12 minutos. Por lo tanto, pues yo creo que estos videos queden cortos, ¿no? Pero bueno, en la parte próxima, que era número 4, yo creo que estaríamos viendo Wind Waker. Smash Bros. Para Wii U. Luego vendría Plantas contra Zombies 2, si no me equivoco. No, Donkey Kong Country 2. Y si nos da tiempo, Kirby Superstar y Plantas contra Zombies 2. Pero bueno, amigos, si el video les gustó, suscríbanse, like, favoritos, comenten, compartan con sus amigos y familiares y le clic a la campanita. Es yo, Pablo Cuchis, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta para más videos. Recuerda compartir el video en todas tus redes sociales y dejar tu me gusta en facebook.com/PabloCuchisPage y seguirme en twitter.com/PabloCuchis. Me ayudarías bastante. Si quieres ver todas las novedades con respecto al mundo de Pablo Cuchis, entra a pablocuchis.wordpress.com. Te encantará entrar. Es nuevamente Pablo Cuchis y nos vemos en el próximo video. Chao.